sea que tiene abarca 60.000 kilómetros cuadrados en la actualidad, en Argentina, Brasil y Paraguay. Pero hay entidades que se encargan de cuidarlo. Este Parque Nacional en Argentina, el Parque Nacional Brasileño y el Parque Nacional en Paraguay. Esta selva se mantiene intacta debido al clima. El clima hace de que ayude a esta tierra que tiene mucho dióxido e hidróxido de hierro. Sí, sería una zona pobre, pero no lo es, porque el alto porcentaje de humedad hace de que abone esta tierra. ¿De acuerdo? Pero es una tierra fértil. Que es una corta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, ahí el paseo se corta. Volvemos, hacemos una parada de una hora, almorzamos y después vamos al paseo de abajo donde hacemos el recurso inferior, donde tenemos más aproximación a los altos. ¿Qué onda? Cuatro están en el hotel. Y a las 5:30 están en el hotel San Jorge. Vamos Suiza, muy bien, vamos.
Pecho al pecho. Otro. Rafaín, Palas o Centro. Palas. Palas. Thank you.
¿Una más? ¿Una más? Papa.